Se espera la visita de 5,000 personas por día en el balneario del pueblo Playa Dalila. Las puertas se abrieron la mañana del sábado y se le hicieron renovaciones para recibir con calidad a todos y cada uno de los ciudadanos. De esta manera lo expresó Emiliano González, director de Servicios Públicos Municipales. Y realmente este parque acuático que hoy abre sus puertas, le pusimos una temática caribeña, por eso el color naranjita así como ando. Tenemos un barco pirata en el que estamos ahorita aquí arriba. Tenemos ahorita las áreas de las albercas muy padre, cambiamos alfombra, pusimos zonas semidesérticas, los juegos infantiles. Servicios Públicos siempre trata de echarle todas las ganas, pone un granito de arena, pero también los muchachos ponen su corazón en todo lo que realizan por las familias duranguenses. ¿Cuál es, Emiliano, la expectativa que se tiene en cuanto a flujo, a visitas de la gente? Pues espero que sea una expectativa muy, muy padre de toda la gente y esperamos recibir más de 5,000 familias en un solo día. Veo toda la niñez duranguense que va a venir a este lugar, a este punto de encuentro, a este núcleo de familiar y realmente... ¿Qué me llevo? Me llevo el regalo más grande que todo hombre se puede llevar y es la sonrisa de su hijo. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.